Ranga. Episodio 19. Se acaba el verano. Kitchen Deluxe. En Japón aparecen constantemente grandes cambios de generación en generación. La generación actual vivía en contra del gobierno y de cualquier forma de autoridad. Aunque, por supuesto, siempre había excepciones. Y, naturalmente, en una sociedad así no había sitio para un poderoso rey. O, por lo menos, eso parecía. ¡Mierda! ¡No sirve para nada! ¿Neo-Ranga? ¿Quieres que te hable de Neo-Ranga? Con ese monstruo resulta imposible relajarse. Lo destruye todo. No, no creo que sea cierto. No es el único con poder que ronda por el barrio. Téngalo en cuenta. También están las fuerzas de defensa que tampoco se van. Piénselo. No digas tonterías. Yo sobreviví a los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial en el 45. Esos a mí no me dan ningún miedo. Ahora no estamos hablando de eso. Ya no sé ni de qué bando están las fuerzas de defensa. Lo único que hacen es recordarme cómo el gobierno malgasta el dinero procedente de mis impuestos. Bueno, de hecho, ellas son las herederas del reino de Balou. La verdad es que a juzgar por el aspecto de estas tres hermanas, nadie lo diría. Pero la pequeña Yuji podría ser perfectamente una preciosa princesita, ¿no crees? Y después Minami podría ser la típica reina malvada. Y Ushio. Ella podría ser el príncipe. Eso estaría bien. Ya os he dicho que las tres son reinas, así que ¿por qué os inventáis distintos rangos? ¿Os parece bien hablar así de la gente? A ver si tenéis más respeto. Pero aquí en Japón existen muchos niveles dentro de la realeza. Parece que entra alguien. Bueno, yo me voy. ¡Espere, señor Haseoka! Es un tipo duro, ¿eh? Realmente duro. No sé qué les hace tanta gracia. Sé que no me equivoco. ¡Maldita sea! Escuela privada Yuin. ¿Es del cole? ¿Qué es? Yuji. En esa carta, le pedían a Yuji que no fuera al colegio con Ranga, porque no había suficiente espacio para él. Sin embargo, Yuji estaba convencida de que ese no era el verdadero motivo. ¡Yuji! Si de mí dependiera, ningún ciudadano tendría derecho a tener en su poder algo tan peligroso. ¿Eso opinas? Si la vida de alguien se ve amenazada por algo, entonces la justicia debe intervenir y acabar con ese algo inmediatamente. ¡No ponga esa cara! Mientras yo siga aquí, no pienso permitir que Neo-Ranga haga todo lo que le venga en gana. Este chico... ¿Hay algo que no entienda?
Creí haber entendido que mientras estuvieses aquí, controlarías a Ranga. Y así es, eso es lo que hago. De momento me dedico a vigilarlo. ¿Y por qué no le sigues? En estos momentos no puedo abandonar mi puesto. Ah, claro, claro. Ojalá. Hou, Shio, yo esperaba que pudieras ayudarme un poco. Lo siento, pero no se me dan bien ni las ciencias ni las sociales. Pero no dijiste que te presentarías a ese examen. Ah, supongo que todavía tiene remedio. ¡Eh! ¡Ah! ¡El libro de la caca! ¡No! ¡Un libro sobre cacatúas! Biblioteca Pública de Musashi. ¿Qué va a ser? Por casualidad, ¿no habrás acabado ya todos los deberes de verano? Aunque solo sean las ciencias y las sociales. Yo ya lo he acabado todo. ¡Ah! Vale, vale, vale. Sacamos una cosa. Vale, démosla. ¡Estimadísimo señor Tsubasa! He pensado que quizás te apetecía tomar algo. Está caliente. Lo siento, pero es que se han llevado a la nevera para arreglarla. Y hay demasiada leche. ¿Pero qué dices? ¡No he puesto nada de leche! ¿Cómo pretendes hacer bien los deberes si no recuerdas ni cómo me gusta el café? Cada vez que vengo sabe distinto. ¿Por qué no es café, idiota? Lo de estos dos es una relación amor-odio. Siempre, siempre están igual. Siempre me dices que me llevarás a dar una vuelta con Ranga. Yo te estoy dejando copiar mis deberes, ¿no? ¿Y por qué no está aquí ahora? No es mi culpa si Yuji se lo lleva sin avisar. Pues devuélveme mis deberes. ¡Ay! Vale, vale, no hace falta que te pongas así. ¿Ah? ¿Llueve? No cambies de tema. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Venga, Joel. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho y ocho, 16. ¿En serio queréis empezar a ir al colegio? Bueno, pues es que... ¡Venid a ver esto! ¡Mirad qué colores! Cría. ¡Vamos, Ranga! ¡Pasada! Sí que costaba poco alegrarle el día. Super Andou tenían muchas cosas de oferta, así que he ido a hacer algunas compras. Deme eso, señorita ahorradora. Ah, muchas gracias. No hay de qué, señorita. ¡Qué mosca te he picado! ¿Oh? ¡Ushio!
La nevera ya debe de estar arreglada. ¿Podrías ir a buscarla con Ranga? ¿Y no nos la pueden traer a casa? Eso cuesta dinero y no podemos permitírnoslo. ¡Vale! ¿Quieres acompañarme? ¿Lo dices en serio? ¡Yope! Por cierto, si ves a los touris de Balou, diles que se den prisa, que pronto será la hora de cenar. ¡Vale! Ranga, el dios a domicilio. La verdad es que ya nos hemos acostumbrado a tenerlo por aquí. El verano se está acabando ya. Sí, queda poco. Siempre tengo la misma sensación en esta época del año. ¿Qué miras? ¡Me estás malinterpretando! Es que te parece gracioso. ¡Eso que tienes en la bragueta! Para usar con Minami Shimabara. Esto no es lo que parece. No creas que reservo eso para tu uso personal, Minami. Aunque la verdad es que eres la primera chica de mi lista. ¡Estúpido! ¡Vete a tu casa! ¡Espera! ¿Y por qué nadie me ha avisado en todo el día? Fue entonces cuando Haseoka se dio cuenta. Neo Ranga se había convertido incluso en una parte normal de la vida cotidiana. Estaba sorprendido. Nunca lo hubiera imaginado. Oye, Ushio. ¿Sí? ¿Crees que después de graduarte seguirás con Neo Ranga? Pues no lo sé. Todavía no me lo he planteado. Ah, claro. Esos tranquilos días de verano estaban llegando a su fin. La tormenta se avecinaba. Nos acechaba de cerca. Acabado el verano y la verdad es que no me apetece nada empezar un nuevo semestre. Ah, por cierto, soy Yuji y ahora me toca volver al cole. Voy a uno de esos colegios privados con mucha fama que son carísimos. Muchos políticos importantes mandan a sus hijas a este colegio de Shinagawa en Tokio. Por supuesto, no es fácil que te acepten aquí, pero Kazuo me escribió una carta de recomendación. El próximo episodio se titula El comienzo de una amistad. ¡Qué bueno es tener amigos!